Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores. ¿Y mi música? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Día Lunes, Día Sándwich. Aquí en Emprendedoras Arriba, soy Daniela Pezzani y hoy día vamos a conversar de muchísimos temas, pero en lo principal sobre las redes sociales, sobre cómo estar presente y también sobre cómo emprender siendo mamá con una especialista. Aquí con una persona que está muy calificada dentro del rubro. Así que vamos a pedirle ahí también su opinión de emprendedora, mujer, madre, joven además, migrante. O sea, las tiene todas. Las tiene todas. Estamos hoy día, después de ahí harta propaganda también, con Alexa Ramírez de Maternidarks. Bienvenida, Alexa. Muchas gracias por invitarme de nuevo, la segunda vez que vengo a la radio, aquí, Radio Lab. Exactamente, sí. Así que quería conversar, tengo muchas ganas de conversar millones de temas contigo, pero vamos a partir con presentar un poco de qué se trata Maternidarks, de qué se trata de Social Fairy, que es otra arista, otro negocio también que se fue dando después como con el tiempo. Claro. Entonces, cuéntame un poco, ¿de dónde nace Maternidarks? Uh-huh. ¿De dónde nace esta necesidad también de comunicar y estar en y de estar presente también con temas de cosas que te iban pasando? Bueno, hola de nuevo a todos. Maternidarks nació hace ya casi 4 años, junto con mi hijo Vicente. Nació Vicente y a los meses nació Maternidarks, que fue como una necesidad mía de desahogarme, pero era muy personal, o sea, no era, mi idea no era llegar a lo que es ahora Maternidarks. Era como, yo quería escribir, quería como desahogarme de la maternidad, que de verdad no es tan terrible como uno cree, pero igual te agota, igual te agobia. Y yo buscaba blogs y todo era como muy bonito, muy rosadito y todo. Y no era muy todo mi estilo. Tan zen. No, pero yo tengo un chat con mi hermana y otras amigas que son mamás. Y ellas me contaban como la verdad, la realidad y todo. Y yo, ¿por qué nadie me está diciendo esto como públicamente? Ya sabes. ¿Por qué nadie me dijo que existían los entuertos? ¿Qué es eso? Claro. Y fue ahí cuando empecé a escribir, creo que lo primero que puse fue algo de las visitas a la clínica. Y ahí me di cuenta que muchas mamás odian que los vayan a visitar, onda, porque estás recién parida ahí, si tuviste cesárea cortada de la leche, la guagua y todo el mundo ahí, como, ay no. Entonces como me empezaron a llegar muchos mensajes diciéndome, ay qué bueno que alguien al fin tiene este espacio, que lo puedo decir y no estoy sola, que no estoy loca, que no soy la única. Entonces ahí fue naciendo Maternidarks y bueno, con el paso del tiempo se fue haciendo esta comunidad de mamás que en verdad son súper buena onda, yo le digo a la Comunidarks, obviamente. Son súper buena onda todas, nunca he tenido, o sea, muy pocas veces como comentarios o polémicas o que se traten mal o entre ellas, al contrario, mucho apoyo. Y de ahí vamos. empecé con Facebook, luego me metí al Instagram, de repente hago videos en YouTube, que es mucho trabajo hacer, entonces ahí estoy, tengo el blog, estoy en todo. Ahí estoy. Buenísimo. Y esto también nace de una necesidad también de ir juntándose con otras mamás, claro, con otras personas que estaban pasando lo mismo que tú, porque tú eres mexicana. Así es. Yucateca. Yucateca, Yucatán. Como que hay muchas diferencias entre ser como, no sé, yucateca o ser de Ciudad de México, sí, o sí, etcétera, etcétera, como que... Sí, porque México tiene... Bueno, está dividido políticamente de distinta manera. Estados en la República, claro, y cada estado es distinto. Y cada estado tiene su gastronomía, cada estado tiene su música, cada estado tiene su vestimenta, su traje típico, sus tradiciones. Entonces, claro, hay tradiciones como Día de Muertos, por ejemplo, que es en todo, claro, México. En todo México. Pero bueno, en Yucatán es un poco distinto porque es más de los mayas, en Ciudad de México son los aztecas. Como que, de verdad, hay mucha diversidad.
y se nota, los acentos, todos son distintos, todos hablan, a mí igual me carga un poco que, mexicana, órale, güey. Yo no hablo así, nunca he hablado así porque yo soy de otra región donde no hablamos así. Y claro, pero es lo del centro, lo de la capital, donde todo el mundo cree. Pero sí, somos súper distintos, la verdad. Yucatán, el mejor. Ah, ¡viva Yucatán! ¡Viva Yucatán! La comida más rica, se lo juro. ¿Y cómo fue llegar a Chile y además maternar lejos de tu familia? Porque claro, al final, cuando uno tiene hijos, se da cuenta de, oh, ahora entiendo tanto a mi mamá, claro, cómo pasó esto conmigo, sí, querer que, no sé, le da fiebre, así como, mamá, ¿qué sí hago? Sí, bueno, igual maternidad fue mi red de apoyo virtual, o sea, igual acá contaba con familia de Pancho, también tenía una prima que tuvimos guagua al mismo tiempo, hicimos un grupo de amigas, como que igual no estuve tan sola, pero mi comunidad virtual fue como, wow, un gran apoyo, porque íbamos al mismo tiempo, o sea, había mamás que, no sé, nacieron el mismo día que Vicente, íbamos creciendo, nos vamos preguntando cosas, nos dando tips, entonces igual ha sido mi acompañamiento hasta ahora, yo creo que siguen pasando cosas, nunca dejan de pasar cosas con los hijos, así claro, que, y en la medida que va pasando el tiempo también van naciendo los segundos, que de repente, ay, ahora, ¿cómo lo hago para claro explicarle que va a ser hermano sí mayor, etcétera? Sí, hay etcétera mucho, bueno, yo algo como que tengo súper claro desde el principio es que yo hablo de temas que solo me han pasado a mí, o sea, que he vivido, pues me acuerdo cuando Vicente era más chico, no sé, tenía como un año, y me dijeron, ¿por qué no escribes de cómo dejar los pañales? Y yo, porque no los ha dejado, no sé. Como que hablo mucho de lo que me ha pasado y de experiencia propia, ¿no? De repente subo noticias y todo, pero es más de lo que está pasando actualmente. Claro. Sí. Y también eso mismo lo haces y lo trasladas a las cosas que recomiendas. Claro, sí. Porque pasa que en este como mundillo de las redes sociales y los influenciadores, sí, etcétera, sí, etcétera, hay muchas personas que por el hecho de que te regalen más cosas, uh-huh, claro, van y recomiendan lo que cosa sea. Sí, es verdad. Entonces, en ese sentido, ¿cómo es la responsabilidad finalmente que tienes tú frente a tu comunidad? Sí, es que es una gran responsabilidad, Darks. porque claro, yo no voy a recomendar primero algo que nunca he probado, o que no va de acuerdo a lo que yo pienso o creo, no sé. Por ejemplo, yo soy súper pro vacunas, entonces a mí de las antivacunas me caen súper mal, las bloqueo. No, pero como cosas que sé que están bien, por ejemplo, yo tampoco doy temas, yo no hablo de temas médicos, porque no soy médico, no soy profesional de la salud. De repente me preguntaban, oye, mi hijo tiene fiebre, ¿qué hago? Y yo, llévalo al médico. ¿Por qué me preguntas a mí? Es súper raro, porque la gente te da la confianza y le da la confianza a personas que no conoce, como somos, bueno, a mí, claro, me siguen, pero no me conocen en verdad, o sea, y te dan esa confianza de, oye, ¿qué hago? O no sé, o temas más fuertes como violencia familiar, cosas así. Y es como, como lo más que puedo hacer es como derivarte al, o sea, claro, busco un número, no. Pero no es algo que yo pueda hacer de verdad como mucha ayuda, porque no es mi tema, ¿no? No es mi expertise, entonces sí hay que tener mucho cuidado. Igual en el tema de los influencers, están a punto de moda, no sé, cursos de o dietas de gente que no es nutricionista, o ejercicios de gente que no es kinesiólogo o deportista de verdad, no sé. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno sigue y tener criterio. Sí, pasa mucho también que esta como sensación de buscar ayuda, buscar apoyo, buscar a alguien que le estén pasando las mismas cosas que a uno, puede derivar también en algo que incluso pudiese llegar a ser peligroso. Claro, sí, totalmente. Entonces, con temas así como, no, es que hay que tener sentido como lo encuentro yo, ¿no? Como temas médicos. O sea, ahí yo conozco a dos mamás que están en Instagram, que son sí, médicos. Sí, siempre las recomiendas. Claro, cuando, porque ellas son profesionales de salud, son médicos, son pediatras. Entonces, ellas, claro, sí responden preguntas. Obviamente no dan recetas tampoco, porque hay gente que dice, oye, dame una receta, ya. Ellas se cuelgan demasiado. Claro. Pero ellas sí hablan de temas con el conocimiento profesional que tienen. Entonces, ojo con las personas que siguen. Y ahí tú también has tenido como el plus de ir recolectando la experiencia de las personas que te siguen. Sí. De repente, ¿cómo funciona esto? Porque no es menor la cantidad de gente que te sigue y
Me imagino que tu buzón de mensajes debe estar constantemente lleno, que tiras algo y aparece al tiro personas que te quieren comentar, que quieren responderte. ¿Cómo se hace eso? Porque es una pega 24/7. Sí, es harta pega. Bueno, igual uno pone límites también. O sea, ¿hasta dónde vas a estar respondiendo todos los mensajes? ¿O qué tipo de mensajes vas a responder? A mí me tachan de repente de pesada porque yo digo, en verdad, Google, si está en Google, lo pueden encontrar. Porque te preguntan cosas como muy obvias, como, ¿cuál es la dirección de este lugar? Es como, amiga, Google, ya sabes. Y claro, me llegan muchos mensajes, pero no respondo todo siempre, o no lo respondo al minuto. Pero incluso te dicen, ¿por qué no me contestas? Es como, porque estoy trabajando, estoy haciendo mi vida, tengo cosas que hacer, estoy en la reunión, estoy con mi hijo. Entonces uno también debe poner sus límites en la interacción. O sea, a mí me encanta responder mensajes. Hay mensajes que me llegan como igual súper intensos, como de que, oye, ¿qué hago? Y como yo les doy mi opinión personal, pero como amiga, ¿no? O sea, como, mira, yo te recomiendo esto, tal vez busca ayuda, o le paso un dato con temas de Vicente, pero... Pero nada personal, pon tú, yo no hablo como tanto de mi vida personal. Claro. Lo necesario nada más, pero uno debe poner sus límites. ¿Y cómo pusiste ese límite? ¿En qué momento dejo de hablar de mi vida personal? Uh-huh. ¿Cuál es el punto para ti? Sí, es que yo creo que lo que uno ve en las redes sociales, uno ve de verdad lo que las otras personas quieren mostrar. Entonces, claro, yo no oculto nada, igual muestro casi toda mi vida, pero, por ejemplo, no voy a subirme llorando porque estoy deprimida o estoy triste, pero sí subo, por ejemplo, que voy a terapia, cosas así que puedan ayudar a la gente, pero tampoco exponerse tanto, porque igual al final uno se está exponiendo, pero, y tiene que tener cuidado también, porque de repente la gente, hay gente. Hay de todo, y también me ha tocado ver muchas veces en tus historias, en el blog también, que tú eres de las que le contestan a los haters. Ah, sí, yo sí. Porque hay personas que dicen, ay, bueno, no importa, es que no. Siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo. O sea, sí. Pero ¿para qué te sigue si no? Claro, o sea, igual hay, es que hay tipo de hate, hay mucha hate, ojalá ya no haya hate, pero... Si es algo como una diferencia de opinión y se puede conversar, se conversa. O sea, yo no tengo la razón de todo, ni la razón universal. Y es que, bueno, sí, tienes razón, conversemos, pero ya cuando se ponen pesados que hay gente de verdad que solo está... No tiene nada que hacer y está jodiendo. yo les contesto, pero tampoco grosero. O sea, les digo como, ¿qué onda? ¿Estás bien? ¿Todo bien en casa? ¿Necesitas ayuda? ¿Te sirve de algo decirme esto? Así como, ¿de verdad? Claro, porque de repente son cosas súper gratuitas también. Sí, es como... Como, qué horrible te ves con ese aro en la nariz. Y yo, ah, bueno, ok, gracias. A mí me gusta, sí. Y creo que con eso basta. No, pero hay gente, claro, yo una vez les contesté, y era como, tú vas por la calle diciéndole cosas a la gente, así como, ah, oye, qué feo te ves ahí, oye, qué feo tu aro en la nariz, oye, qué feo tu cabello, ¿sí? Entonces, ¿cómo te sientes tú con esa libertad de hablarle a la gente en Instagram? Igual, o sea, ¿qué onda? Es lo que yo no entiendo, o sea, uno va por la vida criticando así en voz alta. Claro. Y se atreven a hacerlo en un mensaje directo, por ejemplo. Y yo, en verdad, o los bloqueo, porque no los conozco, me da lo mismo bloquearlos o no, cuando ya se ponen muy intensos. Y así, a mí no me da nada bloquearlos, o sea, chao. Sí, no, de todas maneras, mejor como por salud mental también. Sí, por salud mental. ¿Y cómo lo haces ahí con el tema como de esta doble personalidad que uno tiene un poco? Porque en general las redes sociales están tendiendo a eso, a que las personas ponen ahí como su foto súper sonriente, estamos pasando súper bien, y después se dan media vuelta. Claro. Bueno, no sé, yo en lo personal le trato de mostrar todo, así desde mi hijo haciendo pataleta, yo chata, como ya, en verdad, quiero descansar, quiero vacaciones, pero al final te digo, uno muestra un poquito nomás. Pero me pasa igual que la gente cree que yo soy muy extrovertida. Pero no soy tan extraña. Yo soy súper, o sea, como en las cámaras me activo, pero en persona me pasa que de repente me llega la gente, hola, alguien me saluda, no me pasa mucho, pero, hola Alexa, vamos a sacar una foto. Y yo como, obvio, pero me pongo así roja, colorada, me da mucha como vergüenza que la gente me reconozca, que tampoco pasa mucho, no soy una celebridad, pero cuando pasa,
O sea, no tengo ningún problema, pero me da como que estoy así como que qué vergüenza, ¿no? ¿Alguna vez pensaste que te iba a pasar eso, que te iban a reconocer en la calle o que alguien te iba a pedir una foto? No, en verdad no, como te digo, yo cuando creé este espacio no era mi intención que llegara al punto que está ahora. Entonces fue dando muy natural también. Yo tampoco estoy tan obsesionada como con el tema de los seguidores, de los likes. Como me lo llevo súper relax, porque, bueno, primero no es mi ingreso, yo no vivo de esto. Chile, muy complicado todavía. Y no es mi objetivo, o sea, es como mi hobby. Sí, es, le considero pega, pero no es algo que me obstaculice seguir en la vida, por ejemplo, ¿no? Pero lo que sí armaste como pega, sí. Porque tú eres diseñadora. Yo soy diseñadora gráfica, sí. Y en un principio uh-huh. también trabajabas directamente en eso, empleada. Sí, bueno, yo me gradué de diseño y empecé a trabajar en otra cosa, como que nunca trabajé de diseñadora. trabajé en mi universidad donde estudié, uh-huh. luego me encontré una pega ahí de comunicaciones. O sea, tenía algo que ver con comunicaciones y ahí empezaron a meterse las redes sociales en ese minuto. Como, oye, haz el fanpage, oye, haz el Instagram. Y yo metí ahí, hacía ideas, y teníamos una mascota en la universidad, y como que yo lo vestía, y era como era el Instagram de Leonel, que se llama El Leoncito, y les empezó a gustar a los alumnos, porque en la universidad nadie te iba a pescar. Y ahí me empecé a meter con el tema de redes sociales. O sea, tu aprendizaje en redes sociales sí. fue como más autodidacta sí. y de ir probando. Claro. Y también, bueno, fui a cursos, como a seminarios, talleres. O sea, igual me metí a leer. También me gusta mucho estar viendo como las tendencias, qué cosas nuevas. Oye, Instagram ahora tiene chat, oye, no sé qué, todo eso. Me encanta estar pendiente y probar todas las cosas nuevas. Y Maternidarks me dio esa oportunidad de, oye, cuando salieron los en vivo, oye, me bajé un programa para ponerle el texto, para no sé qué. Y yo soy como, todo lo averiguo en YouTube. Aprendí a editar en YouTube, o sea, a mí me encanta estar aprendiendo cosas. Buenísimo. Y, oye, ¿cómo se hace esto? Y este formato y el otro. Entonces, Maternidad fue como es mi ratita de laboratorio. O sea, cualquier cosa nueva que sale, lo pruebo ahí. Perfecto. Y ahora no solamente lo pruebas, sino que también lo compartes. Sí. Compartes esos conocimientos que has ido de a poquito recolectando también uh-huh. en la medida que ha ido avanzando. A través de The Social Fair. The Social Fair. Somos las hadas mágicas para tu emprendimiento. Perfecto. Entonces, cuéntame un poco de qué se trata, cuándo nace The Social Fair y ¿cómo empezaste? Nace mi socia, Eugenia, que vive entre Costa Rica y Chile. Un día me propuso como amigas, porque no se conoce. Ella también tiene un Instagram muy lindo y todo. Y me dice, oye amiga, ¿qué tal si le... alguien está interesado en que le llevemos el Instagram, una persona. Y yo en ese minuto trabajaba en una agencia, horario oficina, como que le dije, no tengo tiempo, quiero llegar a mi casa. Me dijo, ya, pero probemos. Y bueno, el cliente nos amó, nos recomendó, y un cliente otro, y de repente en un minuto yo dije, ¿sabes qué? O sea, si me consigo un cliente más, ya me hago el sueldo. Me hago el sueldo, renuncio, y también sigo con Maternidad, que también de repente me salen cosas, proyectos, y bueno, pasó, o sea, me arriesgué, di el salto. Bueno, con todo el apoyo de que era mi pareja en ese minuto, me dijo, dale, tú dale. Y yo, le di. Y empezamos a tener más clientes y empezamos igual nosotros a organizarnos, porque éramos dos al inicio, ahora somos tres. Cada una cumple su rol. Y hemos llegado a tener como al mismo tiempo, como, no sé, 14 cuentas wow. activas. Probamos todo, nos encanta innovar también y siempre buscamos clientes buena onda también. Como queremos ser tranquilas y nos ha ido súper bien. Y a partir de eso, como que yo me di cuenta que podía compartir esa información. Como ahora sí, como quitarme un poco la pega, igual suena irónico, como doy toda la información que hago yo. Pero hay gente que no puede pagar los planes que nosotros manejamos y tiene un emprendimiento y quiere aprender cómo hacerlo. Entonces armé un taller, que ahora te voy a contar más del taller, donde te explico todo. O sea, tampoco soy la gurú de Instagram, pero todo lo que yo sé, cómo me ha funcionado. Y de una manera súper amigable, o sea, tampoco te voy a dar como herramientas raras, cosas claro. que no entiendas. O sea, desde alguien que no sepa usar Instagram, ahí podemos partir al menos. Ah, se parte completamente de cero. O sea, casi, bueno, descarga Instagram. Claro.
Enseñamos a hacer tu cuenta business, o sea, cómo usar la herramienta de Instagram, porque Instagram te da muchas estadísticas que la gente a veces no conoce. En la misma herramienta no tienes que descargar nada extra ni usar otra herramienta. Instagram te lo da, pero casi todo. Y tú ahí estudiando todo, puedes crear una estrategia, puedes aprender a cuándo postear, qué cosa postear, a definir tu marca, todo eso. Eso hablo en el taller de redes sociales. Ya, y este taller tiene como público emprendedores o claro, generadores de contenido. Así es. Tengo como dos líneas, ¿ya? Uh-huh. Porque yo hablo desde el lado, es que me cargué la palabra influencer, pero desde el lado creador de contenido, que le digo al creador de contenido, que eso debería ser un influencer, un creador de contenido, y del lado de la marca que quiere trabajar con un creador de contenido. ¿Ya? Entonces, porque a mí me pasa, y en el mundillo que de repente es terrible, oigan, hay cada cosa en Instagram, se cagan a los emprendedores, como que empiezan a pedirte cosas. Oye, es que yo vi tu producto y te lo quiero promocionar, pero al final esa persona no tiene nada que ver con tu público, se lo pide cosas gratis. Entonces, yo te enseño como emprendedor, si quieres trabajar con influencers, que no está mal, está bien, es la mejor manera ahora de publicitar sin gastar tanta plata, porque llegas justo al nicho que quieres. En cambio, en la tele, exacto, que gastas millones, no sabes quién lo va a ver, ¿cachai? Entonces ahí, con el influencer, tú llegas al nicho que quieres llegar. Pero tienes que investigarlo previamente. Yo te doy herramientas también para que veas. Hay unos links que les paso al final, donde son públicos, y tú puedes poner y te las estadísticas. Tú puedes ver si alguien se pega un salto de 20.000 seguidores en un día, es porque obviamente compró seguidores. Exacto. Porque uno puede comprar seguidores. Y te enseño todos esos tips como emprendedor, y también tengo la charla con un twist también para el que quiera generar contenido. Cómo trabajar con marcas, cómo cobrar, cómo monetizar, todo eso. Claro, porque no es fácil entrar en este mundillo, que también es nuevo, no tiene regulaciones. Claro. Las marcas proponen y también lo que los generadores de contenido estén dispuestos a aceptar. Claro, es que yo una parte de la charla, yo hablo de que las agencias, porque yo trabajo en agencia también, y yo siento que algunas no entienden todavía la de diferencia entre un rostro y un influencer. ¿Cachai? Entonces, porque claro, van y van con, no sé, no conozco a ni, no sé nada de farándula, pero alguien muy famoso, no sé, la Tonka, vamos a decir, no sé, la única que se me ocurre. Vamos a pagarle millones de pesos para que promocione este celular. Y claro, ella va a salir con este celular así, hablando, y no va a hacer nada más que ser ella. En cambio, un microinfluencer, que son los que tienen hasta 10.000 seguidores, se esfuerzan, o sea, ellos te van a sacar la foto, te van a mostrar cómo se hace, que esta aplicación, que este botón, ¿cachai? Porque claro, ellos están generando contenido para tu marca. Y generalmente también incluye esto de buscar en el espectro, mirar, claro, qué me sirve, qué no me sirve. Quizás para promocionar un celular necesito un influenciador que sea De tecnología, ¿sí? Exactamente, que esté ligado 100% con el tema. Claro. Y así sucesivamente. Totalmente. ¿Cómo se hace? ¿Cómo los encuentras? Porque ya, sí, están los súper top, súper conocidos. Claro. Pero el mundo del microinfluenciador es una cosa gigante. Sí. Gigante. ¿Cómo una marca llega? ¿Cómo un emprendedor puede llegar a un...? Si trabajas desde agencia, la agencia tiene base de datos, ¿no? Ya. Como que ahí se van pasando los datos, pronto a mí me llaman para algo y le digo, oye, tengo una amiga que te puede servir. Entonces, ahí, de la buena onda, porque hay gente que no pasa los datos, terrible, pero yo siempre, oye, tengo una amiga que también te puede servir, ¿cachai? Y ahí uno va haciendo la base de datos en la agencia, generalmente se las comparte, yo creo que eso es súper ilegal, pero se comparten las bases de datos de influencers y del rubro. Claro. Una agencia te puede encontrar así, y ahora uno como emprendedor, si tú eres un emprendedor chico, los puedes alcanzar por Instagram, y los puedes escribir, generalmente tienen su mail o por mensaje directo. Yo siempre recomiendo hacerlo todo por mail. O sea, pedirle su mail y hacerlo todo por mail, porque ahí queda la prueba. Queda el registro. Claro, porque generalmente, además, los tratos entre un emprendedor y un influenciador, uh-huh, etcétera, son como bien informales. Sí, pero eso no... Por lo mismo, hay mucha gente que hace las cosas mal. Yo siempre recomiendo hacer un contrato simple. O sea, ni siquiera notariado, un contrato simple, una hoja que diga, mira, yo te voy a dar esto y tú me vas a publicar dos stories mensuales, ya, claro, y listo. O ya listo, o te doy
claro, hacemos un canje por tanta plata al mes y a cambio de esto, pero que si no es un contrato, al menos que quede en el mail. Exacto. Porque luego de repente le mandas las cosas y nunca suben nada y ¿qué pasó? No, es que esto. Entonces, hay muchos casos así. Hay una cuenta muy buena que recomiendo que se llama What the Fake, en mexicana, yeah. Que se dedica, bueno, ahora ya se extendió a Latinoamérica, que ellos funan como a la gente que hace con pruebas, ¿no? Pantallado, wow. De gente que hace eso. Y ahí te das cuenta de las malas prácticas que hay. Entonces, yo hago esto también porque cuando yo empecé con este tema, como de ser creador de contenido, influencer, nadie me decía nada. Entonces, muchas veces a mí me ganan las agencias o a mí me regalaban, no sé, un champú, pero a otra le pagaban tanto por el mismo champú. Entonces, como que, porque yo no sabía nada, no sabía cómo hacer, no sabía cuánto costaba mi contenido, porque la gente dice, es que cobran por todo, pero es que sí, porque es mucha pega también. Y al final crear una comunidad de gente a la que la marca quiere llegar, específicamente, exacto. Sobre todo a las mamás, ¿no? Como que quieren llegar a las mamás y las cuentas de maternidad tienen a puras mamás, ¿cachai? O la gente que ve tecnología, lo siguen gente de tecnología. Entonces tienes el nicho, pero ahí, así, ahí. Listo, sí. Y te lo quieren dar por, no sé, por nada, ¿no? Y crear esa comunidad es harta pega. No porque sea pega de lo tengo que hacer, sino que uno lo hace con cariño también y contesta, y interactúa, y sube contenido. Y se queda durmiendo tarde buscando, oye, ¿qué voy a subir mañana? Buscando la foto linda. Todo eso que al final la gente sigue porque es un trabajo que les gusta visualmente, exacto. Que el contenido es bueno y las marcas quieren llegar así como, oye, mira, te regalo un champú. Te regalo un champú y tú mencióname 7 veces, sí. De forma distinta y haz un video usando, uh-huh. El champú. Claro, aparte, haz un video. Haz un video esto adentro de tu ducha. Sí. Entonces, claro, yo el otro día en mi taller fue una chica que también está empezando con esto, que la... Porque yo tuve mis stories la otra vez que llegó un mensaje de una marca, que no voy a decir, que quería regalar, claro, a cambio de un post y no sé cuántas stories, como cajas de cereal. Ya. Era como, o sea, la caja de cereal cuesta 2 lucas, a lo mucho, no sé. Y yo subí a mis stories y ella me dijo, pucha, yo sí lo acepté porque yo no sabía, ¿cómo les digo que no? Yo no sabía esto, entonces guiarla también un poco a ella. Claro, como porque además cuando a mí están, no me dijo nadie, ¿no? Cuando hay alguien recién partiendo, sí. Como que igual es como presa fácil. Sí, todo el rato. De y este tipo de cosas. Yo al final lo que les digo, las ayudo porque a mí no me conviene que... A mí me conviene ayudarlas al final. Claro. Porque si a mí como... Finalmente es como un rubro. Claro, como mi marca. Yo cobro por cierto tipo de cosas, que no está mal decirlo, se cobra, con boleta, por si acaso, el servicio impuesto interno, atento. No, pero eso es cuando salió esa noticia, y la gente, ¡ay, sí, los influencers! Y yo, pero yo siempre he dado boleta. O sea, no hay agencia que no te pida boleta, o sea, lo dirán por algunas otras más informales, pero claro. Al menos la gente que nos hemos dedicado a esto, siempre es con boleta. Pero bueno, entonces, claro, porque al final yo hago mi pega, que llevo 4 años haciéndolo y todo, y llegan chicas que no saben... Porque nadie les dice y aceptan cualquier cosa, al final la agencia se va a ir con... Y a ellos no les cuesta nada. Su presupuesto de influencers sigue siendo para las celebridades y no para los generadores de contenido. Y al final, obvio, se van a quedar con la que reciba los cereales. Por supuesto. Y así va a pasar. Y así ha pasado, entonces... De hecho, como que yo llegó un momento en mi vida que hice un break, que dije, ¿sabes qué? No, a mí me están cagando. Y dejé de... Me invitaban a eventos. Y dije, no, ¿sabes qué? No. Bueno, págame el Uber. O cuánto me está... O sea, porque es tiempo. Me decían, oye, ven con tu hijo. Yo, ya, pero para mí es... Yo no tengo auto. Entonces, el transporte, la logística, sacarlo del jardín, ir, volver, la silla, esto, las cosas. O sea, es mi tiempo. Es la paz mental de mi hijo. Es... Y claro. Nada, ¿cachai? Entonces... También. Claro, es exponerlo a él también. Sí. A una situación en la que quizás él no quiere participar. Sí. ¿Y cómo maneja este tema de tu hijo en las redes sociales? Sí, bueno, es un gran tema. Hay gente que está de acuerdo y hay gente que no está de acuerdo. Pero yo creo que es decisión personal. Igual, si en algún minuto a Vicente le pone la cámara y le encanta. O sea, sí, pone filtro. Pues si en algún minuto me dice mamá no... Yo no lo voy a subir, en el minuto que él me diga no, mamá, bueno, y tampoco subo fotos de él así como en pelota o... Claro, así como en latina. No, o sea, o si se sube como súper tapado, también no exponerlo a él. Hay gente que no sube fotos de su hijo, que es totalmente aceptable, o que les pone la carita, un emoji. Pero eso yo creo que es decisión personal, y si lo vas a hacer, sin exponerlo tanto que lo pueda dañar en el futuro, por ejemplo.
Claro. Y ahí, bueno, si en 3 años más Vicente te dice, mamá, ¿sabes qué? No quiero que me vuelvas a poner. No lo vuelvo a poner. Muy bien. O sea, al final no es mi decisión, o sea. Claro, él también se ha vuelto una personalidad dentro sí, de... Sí, hay veces que lo reconocen a él. ¿En serio? Si una vez estábamos en el aeropuerto y me dijeron, hola, Alexa. Era una... Y yo, hola. Sí la conocí a ella al final. Me dijo, ay, es que reconocí a Vicente. Y yo, ah, mira. Es una celebrity. Y le encanta, él le encanta salir en la cámara y posa y baila. Ay, sí, lo he visto bailar. Es un tierno, sí. Tiene mucho ritmo, mucho sí, ritmo. Mucho Lisa. Ritmo. Oye, Alexa, mira, nos están escribiendo acá, han llegado hartos saludos a nuestro Facebook también. Ana Vela dice saludos desde Veracruz. Veracruz, jarochos. Gloria Gutiérrez también saluda. Claudia González ahí hizo una preguntilla para la radio. Más ratito te vamos a contestar, Claudia. Gloria Ortega, muchas felicidades, que sigan los éxitos, Ale. Desde Cancún. Hola. Sí. Es mi segunda mamá desde Cancún. Oh. Jocelyn Moreira también dice, me encanta. Bueno. Así que están ahí llegando hartos saluditos los que quieran escribirnos sus preguntas, escribirnos sus comentarios también ahí para Alexa. Todo lo que nos quieran ir contando también en la transmisión. Si tienen alguna duda del taller también. Bueno, exacto, el próximo si taller. Saber los datos del taller. Ya. Cuéntame para que las personas se puedan inscribir, etcétera. Claro, el taller es... Yo estoy haciendo 2 al mes, en promedio. Y el segundo es este sábado 20, en un café que se llama Muhu Cowork. Perfecto. Que está increíble, porque si eres mamá o eres papá y no tienes quien te cuide la bendición, el taller te incluye cuidado de niños, por el precio que son 35 mil pesos, igual súper accesible. Yo te entrego material, son aproximadamente 2 horas de clase, le digo yo. Ya. Y hay coffee break. ¿Y es con algún ejercicio práctico? O sea, yo les entrego como hojitas. ¿Ya? Hay unos ejercicios que es más como para que lo hagan en casa, como más concentrados. Pero vamos hablando ahí, les muestro cosas, ejemplos. Voy pausando igual si tienen alguna duda. Y esta versión que es en el Muhu Cowork es con cuidado incluido, que tienen abajo un play café, hay gente que está cuidando al niño, así que... Para todas las mamás, entonces, las mamás que quieran participar en este taller, súper importante, los cupos son limitados. Sí, son cupos limitados, porque... ¿De cuántas personas aproximadamente hacen máximo 12. Pero así ya mucho, para mí ya es mucho. Como que, para poder aprovechar claro, bien. Porque y igual todo de repente, resuelvan oye, es que no dudas. Entiendo, y voy con el celular y vemos las cosas. Como que igual me gusta hacer ese como personalización, no hacerlo tan masivo, ojalá algún día, pero me gusta más que sea como face to face, ¿no? Y que se conozcan entre ellos, y que conversen, y que se hagan preguntas. Pero eso, se pueden inscribir en mi link de @maternidad en el Instagram, hay un link. Ahí está el sitio web, pueden inscribirse en línea, pagando con cualquier medio pago. Medio pago. Si quieren hacerme transferencia me avisan, pero ahí pueden pagar con débito, crédito, cuotas, lo que quieran. Para este sábado 20. Sábado 20, entonces está ahí el dato, el dato darks. Bueno, ahí mismo en ese link está mi información, hay testimonios de gente que ha ido también, hay fotos para que vean que sea verdad, luego la gente como que no sabe a qué va. Y no, ahí está, para que vean que... Es real. Sí, bueno, yo de verdad al final siempre les pido feedback, porque yo quiero que salgan con algo aprendido. Y ¿aprendiste algo? Sí, ya, bacán. Si no aprendiste, listo. Te enseño algo ahora. Tarea cumplida. Sí, porque yo de verdad quiero que sean buenas prácticas para los dos lados, como creador de contenido y como emprendedor. Claro, al final es una forma también tuya de generar ingresos, obvio. Claro. Pero es un aporte al rubro, finalmente. Sí, claro. Para que haya cada vez más gente haciendo bien la pega y esto sea un círculo virtuoso. Sí, porque se haga bien al final, porque se está haciendo así nomás, uno no sabe cómo hacerlo. Yo de verdad creo en las buenas prácticas y es mi idea. Oye, Alexa... te voy a hacer... Hagamos un ejercicio. A ver. Un ejercicio muy simple, muy simple. Pero que lo hacemos con muchas de las emprendedoras que vienen a este programa. Ya. Yo te voy a decir una palabra. Ajá. Y tú me respondes la primera palabra que se te venga a la cabeza. Dios mío, ya. ¿Ya?
Pero partamos con una fácil. Redes sociales. Redes sociales, lo de hoy. Si no estás, no existes. Mira, no menor, no menor. Maternidarks. Divertido. Es que no sé cómo. Sería más de una palabra, pero. Pero esa, divertido, sí. Divertido. Yo lo sigo y me divierto. Es real, es real. Emprender. Emprender. Difícil, pero se puede. Ahí fueron dos, tres palabras. Pero no importa, está bien. Se puede. Sí. Vicente. Ay, amor. Es que lo amo. Lo amo, demasiado lindo. Pasión. Pasión, motivar. No sé, motivación para mí. La pasión me motiva a hacer cosas. Es mi pasión, hacer. Estar motivada. No sé si explico. Y por último, familia. Familia. A ver, ¿qué te puedo decir? Familia. Apoyo. Apoyo. ¿Cómo ha sido estar lejos de la familia? Bueno, yo igual siempre he sido un poco desprendida. O sea, no es que no los quiera, amo a mi familia, pero como... Mamá, te quiero. Sí, pero siempre he sido como muy independiente para mis cosas. He viajado, he vivido fuera, he estudiado fuera, que fue cuando vine a Chile. O sea, a mí me gusta estar en mi zona. Igual los extraño y los voy a visitar, pero no es tan terrible como para algunas personas. Sí les duele mucho la separación, ¿no? Buenísimo. Y Vicente ha generado una buena relación con toda su parentela, sí, mexicana también. Sí, bueno, ¿no? Con mi mamá habla casi cada dos días, hablan por WhatsApp, por video. Con mi mamá es con la que más habla. De repente mi hermana, o mandamos fotos, videos, pero sí. Bueno, en ese sentido la tecnología ayuda mucho. Sí, maravillosa. Amo la tecnología, me encanta. Yo todo lo que sea tecnología. Están llegando más saludos. Hola, Fanny, hola. Fanny Luna dice saludos desde Puebla. Puebla, ay, qué rico. Puebla, se come tan rico en Puebla. Es que México se come. Ahora sale en Netflix una que se llama Crónicas del Taco. ¿Ya? Ayer lo vi, casi me pongo a llorar del hambre que me dio. Porque el taco. Se lo recomiendo. Crónicas del Taco en Netflix. Es difícil encontrar tacos real acá en Santiago. Sí, es que yo creo que en todos lados. O sea, es como si en Australia... Está repartido el Tex-Mex, claro, por todos lados. Es pero que el Tex-Mex no es mexicano. El taco real. The real taco. Hay unos restaurantes mexicanos que sí son muy ricos, pero nunca va a ser. El taco, mira, el taco se come en la calle. Se come parado en la calle, con la micro atrás, o sea, así. Así se comen los tacos, no sentado. No, no. Claro. El taco es callejero, es... Ay, me encanta, quiero un taco. ¿Y se come a toda hora? Sí, cualquier... Y es que puedes comer tacos en el desayuno. Mira, ¿tacos en el desayuno? Es cualquier cosa que esté dentro de una tortilla de maíz. Entonces puede ser huevo, taco de huevo. Ah. Taco de no sé qué. Claro, no necesariamente tiene que ser eso como con poroto y con... O sea, igual como nosotros desayunamos súper fuerte en México. De hecho, mis amigos, cuando generalmente cuando se va un todo incluido, que hay ya, buffet, sí, así, hay un buffet gigante, y uno desayuno, dice, ¿quién puede comer una cosa así? Nosotros. Porque como el desayuno es súper fuerte, o sea, como así abundante. Yo desayuno con picante siempre. ¿En serio? Sí, me encanta. Y no te... Bueno, ustedes están acostumbrados a... No me duele nada. Es como rico, aparte... Alguna vez leí que es como adictivo, o sea, porque es como una adrenalina, entonces estamos como adictos. Te despierta. Así el, ¡ah! Ay, no, me encanta, yo amo. Y en Chile no comemos picante. No, el mercado no cuenta. El mercado es muy rico, pero no cuenta. No, y esto que igual tienen el cachocabra. Está el cachocabra, está el ají verde. Es rico. Es como un pimentón para ustedes, sí, básicamente. Es que cuando nosotros en los cines hay jalapeños, o sea, como las cabritas o los nachos. Sí, hay una bandeja, así como hay, no sé, ketchup, no sé qué, hay una bandeja de jalapeños siempre. Entonces, ¿y tú le puedes echar? Sí. ¡Wow! No, un mundo de picantes sensaciones que no... Hay cabritas de Dorito, cabrita sabor picante, cabrita todo. ¡Wow! No tenía idea. Vayan a México. Mira, también saluda Andrea Emparán. Dice que sigan los éxitos para todos los emprendedores. Muchas gracias. Gracias. Gles Bautista manda un dedito para arriba. Te voy a dejar, alguien pidió información, voy a dejar el link
ahí mismo, en ese link que voy a dejar, Gloria, que es la que pide información. Ahí está, bueno, te digo la información, también como una mini biografía mía para que sepan quién soy. Fotos, el botón para comprar. Igual voy a estar haciendo en agosto también, salí de esa hacer cada mes. ¿No? Ah, perfecto, ya. Y o sea, ojalá no, no es de una sola vez. Para que... No, mi idea es hacerlo constantemente, educar, evangelizar. Evangelizar sobre las redes sociales. Sí, ay, que son tan bacanes. Aunque eso sí, como dato emprendedor, siempre tengan un sitio web. Aunque sea una foto, pero tengan un sitio web a su nombre, porque es lo único tuyo. Si se cae Instagram como hace una semana y Mark Zuckerberg decide adiós Facebook, te quedaste vacío. Entonces, yo siempre recomiendo tener, o sea, yo tengo un sitio web que lo tengo muy abandonado, pero ahí está. Me llegan visitas igual, pero ahí está. Entonces, si las redes sociales desaparecen, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentran? La gente no sabe, entonces siempre tengan un sitio web, son baratos, el hosting es barato, es económico. Tengan un sitio web. Tengan un sitio web. Siempre. Muy, muy importante. Aquí, mira, Pau Maro dice, saludos desde Ciudad de México. Aunque hablemos raro, te queremos. Sí, güey. Cámara. No. Ahí, Susana Espinosa. Hola, Alexa. Gloria Gutiérrez puso info. Info, ahí le puse el link. ¿Verdad? Buenísimo. Saludos, maternidad, desde Monterrey. Ay, y arriba Monterrey. El norte, Monterrey. Y arriba el norte, Monterrey. No, me encanta Monterrey. A mí me encanta Monterrey. He ido como 4 veces. Cuando hacía deporte iba a competir y todo, y de paseo también. Ay, qué rico se come. Es que cada lugar de México tiene su especialidad. En Monterrey se come cabrito. Ya. Así como el que ponen aquí el como el palo, al palo. Sí, pero ahí, ay, oh, qué rico. El rey del cabrito. Muy rico Monterrey. Wow, no. Se come la machaca, que es como el charqui. Ya. Todo, de verdad, vayan a México a comer, es lo único que tienen que hacer. ¡Qué playa! ¿Quién no? Playa. Vayan a comer. A comer. Sí, debería ir para tus próximas vacaciones en México hacer una ruta así completísima. De comer, la ruta del taco. Ahí ya saben, empresarios, emprendedores mexicanos, inviten a Alexa a comer a México, a que se vaya a dar la vuelta. Bueno, si quieren, en mi YouTube, que tengo súper pocos videos, tengo de cuando fui a Mérida, que es mi ciudad donde yo soy. Y ahí, bueno, hay un video donde me da mucha risa porque hablé tanto de comida que cada vez que decía comida ponía como un chanchito en emoji y sale como 15 veces, o sea, ¡ay, es que la comida! ¡Ay! Y muestro todo. Así que si quieren ver un poco de cómo es mi ciudad, que es súper barato, vayan, de verdad. Amo mi ciudad, debería ser la embajadora oficial de... Sí, Mérida. De hecho, ¿por qué no? Turismo, te voy a llamar, ¿no? ¡Claro! No, es súper, se come rico... Eso sí, hay mucho calor, pero bueno, nada terrible. Hay playa. ¿Cómo fue llegar a este clima terrorífico? Sabes que ya me aclimaté. Lamentablemente, yo soy... Bueno, aquí al mar nunca me meto, o sea, ni los pies. No. Imposible, no puedo. Congelado. Veo a los niños así en viña, así, jugando dentro del mar, y yo me así como señora, así como, no, ¿qué es esto? ¿Qué les pasa? ¿Qué es esto? ¿Dónde están sus bufandas, niños? Sí, y claro, vas a la playa y está la gente con polerones, como, qué raro. Claro, me costó al principio, pero ahora no me gusta el frío, pero tampoco lo sufro tanto como al principio, ¿no? Como que igual de repente me gusta sentir, bueno, mira cómo estoy así. Y esta oleada migrante también que hay en Santiago, que hay en Chile en general, ¿cómo ha sido para ti? Porque inicialmente era un Santiago, un Chile con puros chilenos y con suerte... decíamos ya los peruanos, por ejemplo, que llegaban, uno que otro boliviano, sería. Claro, bueno, a mí el tema me da... Porque tú estuviste en Santiago en dos momentos muy diferentes. Sí, de hecho, bueno, yo en trámites de PDI, cuando vine la primera vez lo hice en un día y ahora son como horas. Pero yo una vez una chica me llamó para hacer como un... estaba haciendo su tesis sobre migrantes... Y ella me contaba que en verdad el migrante mexicano viene en una situación totalmente distinta que el migrante venezolano, el migrante colombiano. El migrante mexicano viene a trabajar, a buscar trabajo, lo traen. Hay muchas empresas que traen a mexicanos y viene en otra onda, ¿no? Y yo tengo muchos amigos venezolanos y me muero de pena, o sea, me da el corazón, así se me hace cachitos porque es gente que tuvo que huir, o sea, es como, no es como que, ay, me quiero ir a Chile a ver qué pasa. Es como, me tengo que ir a Chile... A ver qué hago porque necesito mantener a mi familia. Entonces a mí me da mucha pena y bueno, los comentarios de las noticias del video. No, yo sí me dan ganas de pegarles a todos. Como váyanse a su país, como no se pueden ir. O sea, entiendan que... O sea, agradece que nunca vas a tener esa situación de tener que dejar todo
y a ver qué pasa, ¿no? Y que te reciban acá así como, alárgate a tu país, o me estás quitando la pega. Entonces, para mí es un tema sensible, ¿no? Pobrecitos, acéptenlos. Sí. Quiéranlos, ayúdenlos, porque es gente honesta, o sea, hay gente que, claro, hay algún porcentaje habrá, yo creo que aparte también de chilenos que son delincuentes, o sea, no es como no, que lleguen aquí a robar. Además que seamos súper honestos, sí. Hay un chileno en todas partes. Claro. En todas partes. Bueno, yo tengo una de mis mejores amigas que ella me dice, bueno, mi ciudad en Venezuela es la que más chilenos tiene en Venezuela, en Puerto Ordaz se llama. Me dice, es donde tienen hasta su club de chilenos, entonces cuando a mí me dicen algo por ser venezolana, yo le digo... Le respondo, o sea, obvio. Con el tema del exilio y todo eso, muchos, había pero una comunidad gigante. Claro, y en una comunidad súper grande. Y ahí lo recibieron, entonces. Pongan la mano, chiquita. Exactamente. Pero bueno, es un tema ya, igual como delicado. Y ustedes también, yo te he visto que tienes tus juntas con mexicanos y cada uno lleva sus picantes. Sí. Como, uy, no, fui a México hace poco, o me trajeron, sí. O encontré un lugar donde comprar, etcétera. Son como etcétera. Tesoritos que uno comparte. Sí, el otro día te vi comiendo manzanas como con picante. Y ay, dije, qué rico. ¿Qué es contagín. Eso? Pero eso lo encuentran en el Jumbo, ¿se puede decir? Bueno, ya lo dije. Sí, en el supermercado del elefante. Ah, ahí encuentran, hay una área internacional y ahí hay unas salsas muy buenas. Y hay mole, que es como, es mole, hay comida para preparar comida mexicana. ¿Y ustedes se juntan harto también ahí a compartir entre mexicanos? Lo intentamos, lo intentamos cuando se puede, pero sí nos gusta... Sí, ahí han aparecido hartos influencers o personas que tienen como su tema en redes sociales y que son de México, están erradicados en Chile, el weiweón, etcétera, etcétera. Hay hartas personas que están ahí apareciendo también en la escena nacional como influenciadores o como generadores de contenido. Claro. Pero desde esta y también hay muchos chicos venezolanos también, que hay comediantes, bueno, hay muchos comediantes venezolanos que son secos, me mato la risa. Y pero esto es rico, como que ver cosas distintas, ¿no? Claro, no tienes que salir de Chile para conocer otras culturas. Exacto, está todo aquí. Comida, no, y la comida venezolana, bueno, llamo la comida, punto, de donde sea. ¿Y la comida chilena? le pongo picante. Sí, bueno. Hay muchas personas, en especial las personas de más hacia el norte, que dicen que nosotros comemos muy desabrido. Puede ser, no sé. Es que es distinto. Que no condimentamos. Mi paladar viene de otra... Claro. Tiene otro estándar. Claro, de todas maneras. Oye, Alexa, se nos está acabando el tiempo, pero para ir cerrando, quiero que vuelvas a recordar dónde te pueden seguir, el taller, la fecha del taller, el lugar del taller, todo. Para que las personas que nos están escuchando, que nos están viendo y que han pedido información, tengan ahí todos los datitos, para que puedan ir a este taller, informarse. Uy, parece que me puedo sumar también. Puedes ir. El próximo taller, que lo estoy dando periódicamente, pero el próximo es este sábado a las 10 de la mañana en el Muju Cowork, donde el precio incluye que te cuiden a los niños, en el caso que no tengas quien te cuide la bendición. Dura aproximadamente 2 horas, cuesta 35,000 pesos, que pueden pagar en el sitio web con todo medio pago, tarjetas, o me pueden transferir directamente. ¿Qué más les puedo decir? Eso. Pueden encontrarme en @maternidarks, a mí. Y ahí está el link. Ahí está todo el link. Y mi página web, maternidarks.com, de socialfairy.com. Y para los emprendedores que quieran contratar el servicio de Social Fairy. Claro, esa es otra página que también se lo voy a dejar. Es que es como, somos dos personas. Maternidarks, que soy yo, y la maternidad. Y de Social Fairy, que es todo este negocio, emprendimiento que tengo. Pueden ver los planes, somos súper transparentes, están los precios, no tenemos nada que ocultar. Y ahí pueden ver los planes que más les acomode, son 3 planes, nada de más difícil. Pero si no les alcanza, pueden ir al taller para aprender todos los trucos y eventualmente contratarlos. Es que van al taller, me sirve, porque van al taller y aprenden, o van al taller y se dan cuenta que es mucha pega y que me necesitan y me contratan. Ah, perfecto, claro, se agobian. Se agobian, no, ya entendí, y por eso nos contratan. O si no, deciden ellos tomar las riendas de su Instagram. Y la idea es profesionalizarlo, que use las herramientas que te entrega el mismo Instagram. No vamos a usar otra aplicación más que Instagram, que aprendas a saber lo que quiere tu audiencia, porque Instagram te lo dice. Y nada, mejorar, crear una comunidad, una marca,
y eventualmente eso va a generar que tengas más engagement, más ventas, ojalá. Etcétera, etcétera, etcétera. Uy, Gles Bautista nos pregunta, duda, ¿hay taller online? Ay, me lo han preguntado mucho, me encantaría, pero esa es otra gran pega que hay que hacer, que es hacer una producción audiovisual. Claro. Está en mente, porque sí me piden mucho de regiones o desde México. Se viene. Versión Open English de... Claro, Open English. De Alexa. Sí, sí, me encantaría hacerlo, pero es harta pega. Hay que hacer mucha producción, edición de video, audio, todo. Pero sí, se viene pronto, porque es que yo igual como que me gusta hacer las cosas bien. Como, no lo voy a hacer así en una camarita fea, no. Yo claro, no, o lo hago bien o no lo hago. Me voy a poner el tripié, todo el audio. Así que pronto se viene y ahí les voy avisando por mis redes sociales. Así que muy atentos. Atentos entonces a Maternidad, a todo ahí el contenido que se está generando. Atentos a las redes sociales de Social Ferry también. Esa no la muevo mucho, mira. Pero la mía mejor. Pero ahí está toda la información en las páginas web, etcétera. Alexa, te agradezco un montón por haber venido a conversar. Hubo hartas preguntas, hartos saludos también de la comunidad ARCS. Los invito también a la gente que sigue a la Alexa y todo, que también sigan a Radio Lab Chile. Por supuesto. Acá estamos. Con X, pero okay. Uy, pero aquí... es Alexa con X. Pero... Patito, Dios mío. Pero no importa. Vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo. Ahí está. por supuesto. Que sigan en nuestra compañía, que sigan escuchando nuestros distintos programas. Somos la primera radio online para el emprendimiento y el crecimiento personal. Y, por supuesto, aquí hay millones de datitos, millones de informaciones diferentes. Y estamos súper abiertos también a que todos los emprendedores que quieren venir, que quieren darse a conocer, etcétera, etcétera, nos sí. contacten y estén por aquí en nuestro estudio. Muchas gracias, Dani. Un millón de gracias. Mucho éxito. Gracias. Mucho, mucho. Los espero en el taller. Eso. Todos al taller de Alexa. Todos al taller de Alexa. Que van a aprender muchísimo. Yo quiero ir. Quiero ir. Ahí voy a ver cómo me organizo. ¿Puedes llevar al baby? Sí, puedo llevar a la Bendy al taller para que juegue Muju también, que los tuvimos aquí. Estuvo en Emprendedoras Arriba, estuvo Muju. Y es un tremendo, tremendo emprendimiento también. Los dejo con el Club de la Prosperidad ahora. Así que con un tremendo invitado también. Y nos vemos el miércoles con otra invitada, con más historias y con muchísima, muchísima información que te va a servir a ti, que nos va a servir a todos. Un besito gigante. Chao. Y que tengan un muy, muy buen día lunes. Mañana feriado, qué rico, descansen. Ay, sí, chao. Chao, chao. Conéctate con nosotros a través de redes sociales. Búscanos como Radio Lab Chile. El emprendimiento tiene nombre. Lab.